Las entidades, instituciones y personajes que hacen posible el desarrollo de una región están en protagonistas. Edwin Alzate, Neruda, ¿cómo va? Carlos, gracias por la invitación a este programa. Muy feliz de estar acá. Bueno, es que Neruda y una serie de trabajos que ha hecho en la región desde el punto de vista de apoyar a los jóvenes, a los muchachos, a los emprendedores, pero también a una gran cantidad de personas que se han dedicado a algo que no es muy natural para nosotros, el repentismo. ¿Qué ha pasado con usted en ese escenario? Carlos, el repentismo es algo muy bonito, es muy amplio en este país y nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con la trova específicamente, que es un área del repentismo. Recordemos que el repentismo tiene una declaración patrimonial, que la ley 1174 del año 2007 la declaró patrimonio artístico, social y cultural, y una de esas derivaciones es la trova. Nosotros venimos trabajando por la trova, yo desde muy niño trabajo por la trova y creo que ahora se están viendo los frutos. Más conocido como trova, exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado en el tiempo desde que Neruda pues, se dedicó a esto? A ver en ese tema de la cultura y específicamente en esto de la rima y llegar a un escenario como el que hoy ha logrado. Bueno, le cuento que yo de niño siempre soñaba ser trovador, siempre quise improvisar. De hecho, cuando yo estaba en el colegio muy pequeño, preguntaron que quiénes sabían trovar, yo levanté la mano, yo no sabía, pero me gustaba. Y me fui a un festival de trova y me dieron, mejor dicho, una paliza que no se me olvida porque yo, digamos que eso fue que dije, no, yo la trova como que, uy, no, eso es muy difícil para mí. Y luego con los años que seguía viendo los trovadores empecé a incubar ese sueño y aproximadamente unos 12 años después entré a certificarme en la Asociación de Trovadores de Colombia como docente de repentismo y ahí fue donde descubrí que la trova también tenía una técnica. Bueno, pero entonces no se concibe un trovador sin tarima. ¿Cuál fue su primer contacto de Neruda con las tarimas? Bueno, eso fue más o menos en el año 1998, hace muchos años, y tuve la oportunidad de cuando Rubén Darío, más conocido como Cascajo, que era director de Cortroa, de Astrocol en ese momento, que luego fue director de Cortroa y ahora en paz descansa, él me dio la oportunidad de subirme en La Floresta, el primer festival de trova. Era muy gracioso porque al primer puesto le daban un par de tenis y al segundo una bicicleta. Y yo luchando por la bicicleta y me gané el par de tenis. Es que lo más extraño. Igualmente hubiera quedado muy embalado para traérmela. Pero esa fue como la primera vez que fui a un escenario ya, digamos, en competencia en Medellín. Porque yo aquí, pues digamos, en el oriente antioqueño, en ese momento el oriente era lo más fuerte que había, incluso había mejores trovadores que en Medellín. Y tuve la oportunidad, pues, como de conocerlos acá, ya que era muy difícil. En Medellín tuve esa participación y luego ya me salí completamente hasta que tuve la oportunidad entonces ya de creer o de crecer en mí y decir, bueno, yo también puedo formarme como repentista, como trovador y llegar a una escuela nacional de la trova para formarme luego como docente de repentismo. Y fueron varias las participaciones, no solamente en la región, sino también en el país y por supuesto también otra cosa que ha logrado Neruda y es representar al país por fuera en unos escenarios también muy importantes para este tema. Bueno, ya después de que se dio la oportunidad, yo primero me llamaba el grillo, luego me llamé el ajedrez, me dieron jaque mate en la tarima, luego dije no, definitivamente, o bueno, estaba con unos trovadores de Medellín y salieron unos versos muy poéticos y dijeron, ¿te parece Neruda? Yo me quedé por esos días como el ajedrez, pero luego a los días dije, Neruda, sería muy bonito el nombre de Neruda, y lo empecé pues como a llevar ya a las tarimas y empecé a ganar festivales en San Luis, en San Francisco, en El Peñol, empecé a ir a esos festivales como regionales y ya empecé a darme un poquito más a conocer, tuve la oportunidad de ser finalista del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín por primera vez para un representante, pues digamos que era nuevo en este género, y de ahí me dan la oportunidad de ir a Chile, a Cuba y a México a representar a Colombia. Entonces eso me dio mucho crecimiento y me dio muchas oportunidades de conocer no solamente la modalidad de repentismo que practicamos nosotros, sino todas las que se hacen en el mundo, como la décima, que es digamos el idioma universal de los improvisadores que se hace en Cuba. Yo tuve la oportunidad de ir ya dos veces a Cuba y aprender un poquito de ello. Entonces ya nos damos cuenta que lo de nosotros es una riqueza maravillosa que tenemos que cultivar, que tenemos que seguir con esta tradición, porque al igual que en otros lugares del mundo se cultiva y se valora, aquí también se cultiva y se valora. Bueno, antes no era Neruda, pero ¿cuál fue entonces la inspiración para llamarse en adelante así? Bueno, yo siempre he pensado que los nombres de los trovadores, o por lo menos ahora que hago parte de los procesos técnicos de formación de trovadores, que el trovador ya no debe llamarse morcilla, chunchurria, tamal, minisicuí, gelatina, con todo el respeto de los trovadores antiguos.
Ese no, esos nombres, digamos, que representaron en su momento una tradición, pero ya ahora son más, más evolucionados los trovadores. De hecho, por ejemplo, tuvimos este año en la final nacional de categoría adultos de Río Negro a Platón, que Platón es un descendiente de Neruda, y también tuvimos en la semifinal nacional a Galileo, que es otro descendiente de Neruda. No quiere decir que yo les haya dicho coloques en estos nombres, no. Tenemos, por ejemplo, a Newton, Tesla, El Erudito, Alondra, Luna, El Cóndor del Oriente, cada uno tiene su estilo, pero no son nombres, digamos, tan tradicionales o tan, no sé, tan amorfos, digámoslo así. Eso también es porque ha cambiado un poco la trova de antes a la de ahora. La trova ha evolucionado, pero sigue en la misma esencia, la esencia de la improvisación, la esencia de la espontaneidad. Lo que cambian y evolucionan son los campos semánticos, porque como salen nuevas ideas, nuevos temas para debatir en el escenario, entonces van evolucionando un poco y los temas antiguos también se van trillando, entonces digamos que se va evolucionando y se va teniendo en cuanto a los campos, pero en cuanto a la esencia de la trova, la improvisación es la misma. Bueno, ¿y el trovador nace o se hace? Bueno, eso es una buena pregunta, Carlos. Yo creo que todas las personas se preguntan si el trovador nace o se hace. Y creo que, como dice Alexis Díaz Pimienta, que es uno de los más grandes improvisadores de la décima a nivel mundial, dice que el trovador nace haciéndose. Es decir, que tiene un poco de los dos. El que tiene mucho talento y tiene mucha capacidad tiene que formarse en una escuela, porque en una escuela es donde le dan la posibilidad de que llegue a los eventos y muestre toda esa categoría y toda esa capacidad y esa construcción que le genera. Y digamos que tiene que hacerse cuando ya se tiene el talento, porque si usted nace sin talento, pues es más lento el proceso, pero igual se puede aprender. Yo diría que hoy por hoy el trovador se hace, más que se nace, porque cualquier persona puede aprender la metodología de la trova. Incluso tenemos la oportunidad de personas con discapacidades cognitivas que han aprendido a improvisar, discapacidades físicas también, y también tuvimos a los adultos mayores que, digamos, tienen la posibilidad de entender a través de una metodología gramatical, que es la esencia de la trova, porque la trova es gramática, es palabra, es literatura. Entonces nosotros lo que hacemos es llevarles una metodología que todo el mundo pueda entender, así que el trovador se hace. Bueno, y hay un manual para el trovador, uno puede ir y decir, vea, ya hay un libro que se llama así, usted lo coge, lo estudia y se vuelve trovador, ¿o qué pasa? ¿Cómo sí, es? Sí, existen diferentes metodologías de trova porque, como le dije, hay diferentes improvisadores y métodos de improvisación. Está Teoría de la Improvisación de Alexis Díaz Pimienta, está Jugando a la Rima de Ana Sarina Palafox, que es una mexicana que tiene su propio método de improvisación. Está también Paulo de Freitas de Brasil con la improvisación del payador, que es otra metodología de trova. Y acá en Colombia tenemos el método de iniciación para trovadores, que es un método que se ha desarrollado a través de la Asociación de Trovadores de Colombia y que son unos textos de pedagogía que le enseñan a las personas a improvisar, pero ya con tantas variantes de trova que se hacen en los festivales nacionales, que la imagen, que el pie forzado, que el objeto, no han salido textos, digamos, nuevos que puedan ilustrar al trovador en estas modalidades, entonces lo único que queda es acudir a las escuelas de trova. ¿Qué consiguió Neruda en toda esa trayectoria y esos escenarios locales, nacionales e internacional? Bueno, yo creo que lo más importante en esta vida no es el dinero, es el reconocimiento que se da y es la posibilidad de uno abrir nuevos espacios y nuevas oportunidades. Yo siempre he pensado y he sido una persona muy estudiosa. Yo todo lo que he ganado en la trova lo he invertido en mi estudio. Estoy a punto de terminar mi carrera de Derecho, que es algo muy importante, porque dice un viejo adagio que vacía tus bolsillos en conocimiento, que el conocimiento se encargará de volver a llenar tus bolsillos. Yo siempre he pensado en eso y he trabajado de una manera muy desinteresada. De hecho, cuando empecé con la trova, yo empecé gratis durante 2 años y ya luego el reconocimiento se dio y hoy por hoy pues tenemos grandes posibilidades y que todo el mundo nos llame y quiera estar con nosotros para trabajar, porque pues hemos hecho un excelente trabajo. Entonces creo que lo más importante en este trayecto que hemos obtenido o en este trabajo que hemos llevado ha sido el reconocimiento. ¿Qué ha faltado en esa trayectoria? Yo creo que lo único que nos ha faltado es tiempo. Hay que seguir trabajando, porque ojalá tuviéramos los días más largos para poder hacer más cosas y tuviéramos más personas interesadas en entrar en esta tradición. Yo creo que hay que invitar a los padres de familia y a todas las personas que de una forma u otra valoran el arte y la cultura, porque es que el arte y la cultura es algo que está inherente al ser humano. Usted no va a dejar de trabajar, ni usted va a dejar de ser profesional, ni va a dejar de ser persona por ser artista. Antes incluso su enaltece el ser humano. Entonces creo que lo que le falta a esto es más gente que motive al arte y la cultura, que metan a los trovadores, que metan
niños a improvisar, porque es una tradición antigua, es una tradición que está arraigada en nosotros, es de la arriería, pero representa también el modernismo, y a través de ello se pueden hacer vivencias y contar historias. Y lo que estamos viendo ahora, yo que he tenido la oportunidad en las últimas 8 versiones del Festival Nacional de la Trova de celebrar 7 veces, me doy cuenta de la riqueza que tiene eso y de la grandeza para un trovador ser rey nacional de la trova. Eso lo enaltece como ser humano y le abre muchas puertas. Es que es admirable lo que ha pasado con el trovador, y es que hay que estudiar mucho, hay que leer bastante, hay que aprender del léxico, hay que ver y estar muy enterado del acontecer del día a día. El trovador debe entender muy bien la cultura general y debe también estar muy bien informado, tener todos los datos de lo que está pasando, porque el acontecer, digamos, de la actualidad es importante para el contexto del trovador cuando llega al escenario. Así que el trovador tiene que ser una persona muy completa, una persona que estudia, que se prepara, que lee, que está informado, que es creativo, que escribe y que, por supuesto, interpreta. No habría que pensar en que para ser trovador había que estudiar algo determinado. Yo diría que para ser trovador lo que hay que tener es un sentido crítico de la vida, porque cuando uno puede reflexionar y puede interpretar las cosas, independiente si es letrado o si no es tan letrado, lo importante es poder comprender, analizar e interpretar de una manera diferente para poder llevar a las personas ideas diferentes, porque la trova es eso, las mismas noticias o las mismas ideas, pero de una manera diferente. Con Edwin Alzate Neruda hablamos de lo que ha sido su experiencia en el repentismo y también en la enseñanza. Vamos a hablar más de eso enseguida, después de estos importantes mensajes. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. El robo de cereal es un delito castigado penalmente. Además, hacerlo de manera artesanal perjudica el servicio de tu vecino o sector. Nuestro personal está capacitado para la prestación óptima del servicio. Solicite su cereal en nuestra oficina. Evítese molestias. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. La educación es un derecho. Podemos exigirlos, debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo, derechos humanos para vivir en paz. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. Edwin Alzate Neruda, pues la representación y la posibilidad de estar en tarima, de recorrer, pero también de enseñar. Usted dio un paso muy importante y hoy tiene unos resultados también muy evidentes. ¿En qué momento decidió hacer eso? Bueno, yo no sé en qué momento fue que la escuela cogió tanta fuerza. Nosotros empezamos, como te conté, empezamos gratis. Yo empecé gratis, yo enseñaba la trova los domingos totalmente gratis, y luego tuvimos la oportunidad en Marinilla de que nos dieran un contrato a los 2 años de haber trabajado y obtener el primer título nacional infantil con el Chiqui, el rey nacional, primer rey nacional infantil que tuvimos. Ya nos dieron la oportunidad, pues, de contratarnos. Al año siguiente sacamos otro rey nacional, y a los años siguientes continuamos con el proceso, y esto ya empezó, pues, como que los otros municipios también querían hacer parte de esa tradición. Luego estuvimos en el Carmen de Oral, y donde tuvimos por acuerdo municipal la trova, que todavía está ya arraigada en el Festival de Trova de las Fiestas Populares y en el proceso de trova. En el municipio de La Ceja también tuve la oportunidad de trabajar, y ahorita en Río Negro, donde sacamos al Rey Nacional Infantil de la Trova, que eso para nosotros ha sido una hazaña, y además de tener por primera vez en la categoría de adultos a un finalista nacional, que eso a mí sí, pues, realmente me llena mucho de satisfacción, en el sentido de que la categoría de adultos es muy difícil porque hay cientos de trovadores y nunca habíamos obtenido, pues, un buen resultado en esa categoría. Entonces creo que el trabajo de docente satisface, llena, me emociona y me siento muy orgulloso. Hacer escuela, eso es lo que ha estado realizando Neruda en los últimos años, y bueno, en el transcurso un recorrido muy importante, pero también ha dejado esa huella en los muchachos. 7 veces campeón en Medellín, y eso genera de entrada, pues, en la gente, en los que quieren ver en la trova y en el repentismo como un espacio para seguir trabajando.
Sí, eso realmente es algo que se va consiguiendo poco a poco y que le va dando pues como más peso a este trabajo y a este proyecto. El hecho de que hayamos ganado una vez nos obligaba a seguir trabajando el doble para conseguirlo de nuevo y que logremos formar, pues digamos, los ganadores de 7 versiones de 8, para mí es una gran satisfacción. En la que perdimos quedamos de segundo y de tercero, no nos fue tan mal. Pero yo creo que uno tiene que trabajar con amor. El don que Dios me dio fue la oportunidad de tener una pedagogía con mucho cariño, con mucho amor para que los niños se queden y se enamoren, porque un profesor que es muy rígido o que es muy fuerte, normalmente un alumno estará un mes o dos meses, máximo un año, pero esto de la trova se requiere muchos años, porque un trovador se demora 3-4 años para ser rey nacional o para ser buen trovador, por lo menos. Entonces, si uno no es, digamos, condescendiente con ellos, amoroso, es más pedagógico en el sentido en el que tiene que ser más didáctico y no tan ceñido a la teoría, eso es lo que genera que los niños tengan empatía con el proceso de trova y que se queden ahí. Yo tengo alumnos desde hace 7, 8 años que están conmigo y eso a mí me satisface porque realmente es un vínculo que se genera ya entre el profesor, el alumno, pero también entre dos seres humanos. Algo también muy importante que está pasando es que se le está dando alternativas a los jóvenes especialmente, también a los adultos mayores, entre otros, pero se le está diciendo a los jóvenes, oiga, sí hay otras actividades también que los llama a ustedes y les dice, pues entonces dejemos de hacer otras que seguramente no son tan bien y no están generándoles pues lo que hoy la trova les puede estar dando. Sí, uno queda triste cuando ve los casos, por ejemplo, como estos del Gravity, como el tema de los jóvenes consumiendo drogas o en otros malos caminos, cuando hay tantas alternativas tan bonitas como la cultura, como el arte, que nos hacen crecer como personas, que nos brindan un nuevo camino. Yo creo que este país se tiene que transformar a través del arte y de la cultura. Nosotros en el Oriente Antioqueño estamos haciendo un bonito trabajo. Esto que haces vos, Carlos, en este programa es exaltar la cultura y también decirle a muchas personas, mire, hay que trabajar, hay que luchar, porque si usted hace las cosas bien, van a tener un reconocimiento. Entonces creo que lo bonito de esto es que nosotros todos como sociedad, desde todos los frentes, trabajemos para que la gente se enamore del arte, de la cultura, que busquen estas nuevas alternativas, nuevos caminos y que encuentre unas posibilidades de ser mejor persona o ser mejor ser humano. Cuando hablamos recientemente con el Rey Infantil en Ciudad de Medellín de este año, nos encontrábamos con que el Cóndor de Oriente también tiene en el estudio ahí los ojos puestos. No dejó de un lado el tema de su responsabilidad con los estudios. Eso también es un parte de tranquilidad para los padres que no están dedicándose a otra cosa y dejando de lado lo que saben que debe ser también. Sí, es que el trovador, Carlos, ha evolucionado. El trovador ya no es el de antes, que era el trovador de cantina o el trovador de pueblo o el trovador de bar. Ya el trovador es una persona que se prepara, que estudia, que es intelectual, que no, digamos, no llega a los eventos de trova a gozarse al gordito, al calvito, al narizón. No, ya es una trova más profunda, más técnica, más poética, más intelectual. Y eso pues es lo que ha hecho también que los trovadores evolucionen. Incluso la construcción de la trova ahora en los festivales nacionales es un poco más profunda, más técnica. Y eso es lo que estamos tratando de generar a través de estas semillas de trova, de que los trovadores se preparen profesionalmente, que sigan siendo grandes seres humanos. Ante todo, hay que ser personas, porque artistas tenemos cantidades, pero personas tenemos que formarnos cada día más. ¿Qué nos quiere compartir de aquello que pasó en las tarimas, que de alguna manera marcaron todo eso que ha hecho Neruda en el tiempo, con los muchachos, de alguna forma, que esas cosas no se olvidan? Sí, yo creo que lo más hermoso y lo más satisfactorio para uno es que un alumno que es rey nacional de la trova y se suba a la tarima y diga, yo le agradezco a Neruda. Eso es una cosa que uno, o sea, eso le llena a uno. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a mis alumnos en como este año el Cóndor del Oriente, que cuando hizo la trova fue, yo le agradezco a mi profesor Neruda y a las personas, a mi familia, a las personas que en mí no tuvieron duda. Eso para uno es algo que, o sea, ese es el pago. Porque de todas maneras, económicamente la trova es, si uno como artista, como trovador independiente se rebusca, a usted le va bien. Pues a mí en el caso, pues como trovador, profesor de trova y como trovador profesional, pues tengo la posibilidad de vivir de la trova. Pero económicamente no hay nada que pueda satisfacer o equiparar que un alumno diga, este es mi profesor de trova y yo soy el rey nacional. Eso es, y que diga, por ejemplo, como lo dijo en la entrevista el Cóndor del Oriente, que yo era un segundo papá para él. Eso es una cosa que le llena el corazón a uno y creo que eso es lo más bonito que existe.
En el caso de los niños también es un tema de familia. Si nos ponemos en la tarima de la Feria de las Flores 2021, estaban los trovadores, los chicos allí, pero al frente estaban los papás y la familia animándolos y viendo lo que estaba pasando con ellos en ese proceso. Espectacular, este año fue muy bonito ver los papás allá con sus pancartas, hasta camisas mandaron a hacer, esos cuadros de los niños, ¿no? Eso fue una cosa espectacular. Yo creo que esto todos los días coge más fuerza y ahora pues con tantos medios que están pendientes de los eventos, la gente cada día le coge más amor a esto y uno ver que los papás están metidos como el motor de esto. Estos niños están detrás de ellos empujando con tanta... Porque es que nadie sabe los esfuerzos que hay para ir a un evento de trova, para ir a una presentación en X o Y. Hay que dejar el trabajo, hay que dejar muchas cosas para mover los niños. Entonces, ese esfuerzo, todo ese trabajo se ve también reflejado en el pago de que los niños suban a un festival nacional o que suban a una tarima y ellos estar ahí disfrutando de ello. Entonces, creo que la satisfacción más grande para uno como profesor y tanto para los padres de familia es que los niños suban, disfruten, se sientan que tienen un reconocimiento y que son unos agentes importantes en nuestra sociedad. Bueno, y también pensar en que los muchachos que hoy están viendo este programa, que quieren ser parte de esas escuelas de formación de trova, y también los que usted me decía ahora que tienen capacidades especiales, pues también son bienvenidos a este. Yo creo que todas las personas pueden, o sea, el que quiera puede trovar, la trova es algo universal, es el idioma, el que puede hablar puede trovar. Nosotros abrimos, digamos, ya varios niveles en la trova para que las personas que no saben nada de trova, o sea, no saben nada, entren en el primer nivel. Las personas que ya tienen cierto conocimiento entren en el segundo nivel y ya después los que se formen, solo los que se formen llegarán al tercer nivel. Entonces, esto es una oportunidad para que las personas que quieran aprender de trova entren a las escuelas que hay en el oriente antioqueño. Ahora han abierto escuelas en diferentes municipios y creo que es una oportunidad para que disfruten, para que valoren esta tradición, porque esto es algo que está arraigado en nuestras raíces y que nos pertenece y que es bonito verlo. Yo creo que la trova es de las pocas artes que tiene adeptos en todas las categorías, es decir, que si usted a un niño le pone trova, él disfruta la trova, si usted a un adulto le pone trova, lo hace, y lo mismo si a un adulto mayor. Entonces, a todas las personas que quieran empezar en este proceso de la trova, de la improvisación y el repentismo, bienvenidos, porque esto es un camino maravilloso. Usted me ha dicho, la trova ha evolucionado. ¿Hacia dónde irá? La trova ha evolucionado en los aspectos en los que han puesto diferentes variantes. Por ejemplo, ahorita en el Festival Nacional de la Trova le colocan a un trovador tres objetos en la tarima y tiene que trovar solo. O sea, la trova nunca había sido de un trovador solitario, la trova siempre había sido por parejas. Tampoco tenía otros elementos externos como los objetos que le colocan a uno en el escenario para que uno improvise. Le ponen imágenes a uno para que uno interprete una imagen. Entre tantas otras variantes. Entonces, creo que la evolución, más que en sí a la esencia de la trova, que es el repentismo, que es la formación de una cuarteta de versos octosílabos donde rima el segundo con el cuarto, esto está generando seis nuevos campos abiertos de improvisación, donde la gente va a hablar de nuevos temas y se van a retar en nuevas formas, como las que están haciendo ahorita en los festivales nacionales. Bueno, cuando vemos a Neruda lo vemos siempre con el tiple, lo vemos muy cercano a este instrumento musical que parece también es parte imprescindible del trovador. ¿Todos los trovadores son músicos y tienen esa capacidad? Bueno, el trovador en sí no, el trovador no requiere ser músico, el trovador, de hecho, la trova es más en la construcción que la misma melodía, pero uno como profesor de trova sí necesita el instrumento musical para acompañar a los alumnos y para acompañar a todos los estudiantes que se están preparando para ello. Por supuesto que el tiple es un instrumento que es el instrumento del trovador, y nosotros los antioqueños nos vemos representados en este instrumento colombiano. Creo que la trova sin el tiple no sería lo mismo. ¿Qué trova nos puede regalar a protagonistas? Protagonistas del canal Acuario Televisión, que se emite para el oriente antioqueño. De Acuario Televisión. Y hoy en Protagonistas, la fiesta la hacen en trova con versos y repentistas. Bueno, y sobre su campeón, sobre el Cóndor de Oriente. Sobre el Cóndor de Oriente. El cóndor que se hizo grande y hoy nos tiene muy feliz, porque es el más grande trovador de este país. Bueno, y sobre el proceso en Río Negro hoy de la Escuela de Trovadores.
Mil gracias a la alcaldía que me ha brindado el apoyo. Y la trova ahora tiene un bonito desarrollo. ¿Cómo invitamos finalmente a los chicos, a los jóvenes, también a los adultos, por supuesto, que quieran ver en la trova pues un escenario, un espacio pues para salir adelante, para, digamos, ubicarse en el tiempo libre y bien, bien hecho? Yo pienso que no hay edad para encontrar esta pasión. Los invito a que entren y amen esta tradición. Edwin Alzate Neruda, muchas gracias por acompañarnos hoy en Protagonistas. Ojalá que en otro momento podamos seguir conversando y avanzando mucho también en todo lo que tiene que ver con todas estas actividades en torno al repentismo y, por supuesto, a la rima. No, Carlos, realmente gracias a ustedes por hacernos esta invitación, porque realmente se siente uno enaltecido con una oportunidad de llevarle a la gente la trova. La trova es algo muy bonito que está en nosotros y en el oriente antioqueño, está más que arraigada, es cuna de trovadores, así que esperamos que todas las personas sigan valorando el arte, la cultura y por supuesto la tradición de la trova, que sigan abriendo nuevos espacios y que sigan motivando a las personas para que inculquen esta tradición en niños, en jóvenes y adultos. Siempre bienvenida a la trova, a la cultura, a Protagonistas. Gracias por su compañía. La próxima semana con un nuevo invitado.